Y en otros temas, para mediados de junio, Puerto Rico tendrá un cuarto partido político debidamente inscrito en la Comisión Estatal de Elecciones. Rogelio Figueroa, presidente de Puertorriqueños por Puerto Rico, confirmó a las noticias Univisión que este fin de semana completaron el recogido de firmas necesarias para culminar con el proceso de inscripción. Fueron 2.000 peticiones las que se recogieron y serán entregadas a finales de esta semana a la Comisión Estatal de Elecciones. El total de peticiones entregadas por puertorriqueños por Puerto Rico será de 110.000, 12.000 firmas, más que las requeridas por ley. Rogelio Figueroa se mostró confiado en que no más tardar del 15 de junio, cuando vence el término de 60 días que tiene la Comisión para revisar las peticiones, puertorriqueños por Puerto Rico quede inscrito. No necesariamente.